Hola, muy buenos días, nuevamente aquí con ustedes transmitiendo esta sesión de preguntas y respuestas del día de ayer que vimos un, un pequeño video acerca de eh, cómo realizar el diagnóstico de piel. Hoy vamos a estar resolviendo las preguntas que quedaron pendientes el día de ayer. Eh, también vamos a hablar un poquito más. Eh, de eh, los tipos de piel enfocados a nuestro consumidor final, para que haya persona que, bueno, no tiene un diagnóstico o no tiene o no es cosmetólogo o cosmeatra, pues sepa identificar su tipo de piel. Eh, quiero agradecerles a todos los que ayer nos acompañaron y también agradecerles a quienes nos acompañan hoy. Vamos a ver, Jazz Vital, hola Clau, buenos días, ¿cómo estás? Rosy Barba, hasta Mexicali, buenos días, creo que ya son dos horas más temprano y como 30 grados más de temperatura que aquí. Un abrazo, Rosy. Eh, Xochitl López, ¿lo harás? ¿Limpieza facial para qué tipo de piel? Xochitl, hoy es una sesión de preguntas y respuestas, eh, pero vamos a ir aclarando algunas dudas y vamos a ir teniendo diferentes entregas en lo que resta del mes. Eh, para que puedas ir, ir identificando todos los productos que manejamos en Biover. Nelly Pinto, un abrazo. Eh, bendiciones también para ti, Klaus. Luz Valdés, buenos días, ¿cómo estás? Pablo Isaac Méndez, hola Pablo, buenos días. Pablo es nuestro uno de nuestros distribuidores en la Ciudad de México, un abrazo. Silvia Vargas Olmedo, hola Silvia, buenos días. Soraya Miranda, buenos días. Lía García, hola Lía. Araceli Fuentes, cómo estás, Sara. Buenos días, Erika Ruiz. Buen día. Y bueno, eh, vamos a iniciar un poquito retomando lo del día de ayer. Y mencionábamos que eh, diagnosticar la piel es muy importante para que eh, nuestros, para poder identificar el producto adecuado para el cliente y a la vez para que si tú no eres cosmetóloga pues puedas identificar tu tipo de piel y eh, solicitar a tu cosmetóloga, pues te dé el producto adecuado. Decíamos que para realizar el diagnóstico de piel es muy importante que la piel se encuentre libre de maquillaje, libre de impurezas, que lo hagamos con una buena luz y que además nos auxiliemos de algunos métodos, eh, algunas herramientas como es una ficha de diagnóstico para poder dar un seguimiento ordenado, porque si no lo hacemos con una ficha así como un checklist, eh, muchas veces podemos pasar desapercibido a algún punto que pudiera ser importante para dar un buen servicio, eh, que nos valgamos también de herramientas, eh, de instrumentos como una lupa, una lupa con luz, eh, puede ser una lámpara de Good para ver un poquito más. Eh, de una forma diferente el tipo de piel. Inclusive, pues hay muchos aparatos que nos miden el grado de humedad, el pH de la piel, que el pH puede cambiar eh, a veces hasta por lo que pensamos o por lo que comemos y cambia mucho durante el día, pero pues a veces también esta parte es válida. Y una vez que nosotros eh, tenemos todos estos tipos de instrumentos, entonces podemos empezar a realizar ese diagnóstico. Eh, ¿Qué aspectos debemos de estudiar? Pues estudiar primero la edad biológica, eh, si esa edad corresponde con la que nuestro cliente tiene o a veces dice tener, porque a veces hablar de edad es difícil. Entonces, si, si el cliente me dice, tengo 30 años y su piel es la piel de una persona eh, en la normalidad de 30 años, y esto de normalidad es muy subjetivo. Porque es normal que un hombre tenga una piel más gruesa, más grasa, eh, es normal que las personas que viven en lugares cercanos a la playa tengan una piel con mayor secreción sebácea, aparentemente más húmeda, es normal que las personas que viven en lugares fríos tengan una piel un poco más fina, más seca, entonces la normalidad es un parámetro que a mí no me gusta mucho, como decir esto es una piel normal porque también habrá normalidad de acuerdo a la edad. Es normal que un adolescente tenga una que otra imperfección o que incluso tenga eh, algo de acné, y no es normal que una persona de 60 años tenga acné. Entonces, esto de la normalidad está un poquito en entredicho. Eh, hay que ver eh, si la edad cronológica, o sea, los años que tiene mi cliente, corresponden con la edad fisiológica. ¿Cómo se ve? cómo está, cómo está ese tipo de piel, cuál es su estado de salud. Eh, tenemos que analizar el aspecto eh, de la superficie, si esta superficie es lisa, si esta superficie es rugosa, analizar el color de la piel, y en color no me refiero a que si soy güerito, soy morenito, o si ya estoy tomando eh, otro color. Eh, realmente en el color de la piel lo que tengo que analizar es esa coloración si es rojiza, si es grisácea, si es amarillenta, porque esto me estará indicando si la piel está asfixiada, si es una piel grasa, si es una piel deshidratada o si se trata de una piel eh, que tenga sensibilidad, aunque cuidado. No siempre eh, las pieles sensibles se ven enrojecidas o no siempre el enrojecimiento de una piel eh, tiene que ver con que haya sensibilidad. Hay ocasiones en que las pieles tienen como mayor irrigación sanguínea y esto hace que veamos gente chapeadita, pero que tú le tocas la piel y no tiene nada de sensibilidad, simple y sencillamente es una piel color de rosa, color de rosa. Vamos a ver también el tono de esta piel y en tono me refiero a la firmeza que puede tener. Aquí cuando hablamos de firmeza hay que eh, dividir lo que es la firmeza de la piel eh, como tal elastina colágeno y la firmeza de la piel que va a estar dada por las estructuras de soporte hueso músculos hueso grasa músculos fascia y dermis posteriormente epidermis porque con la edad vemos que el hueso va sufriendo una compactación esa compactación eh, me hace que baje un poquito la altura, la dimensión de, de, del rostro de mi cliente, entonces vean las caras más cortitas como más de viejitas, eh, después tenemos la grasa, la grasa con la edad, el tejido graso adipocitos se va eh, de alguna forma también compactando, colapsando y esto es lo que me soporta eh, todos los tejidos externos, entonces si ese soporte baja, baja también eh, el rostro de mi cliente. Se empiezan a pronunciar las arrugas o las líneas por gravedad y empieza a disminuir muchas veces eh, el, aumentar, perdón, el largo del, de la piel entre la nariz y el labio superior y el labio superior parece que se metiera, que se perdiera. Y entonces esto es por las estructuras de soporte. Entonces cuando hablamos de tono hay que ver cómo está el músculo. Eh, hay veces que los músculos han perdido firmeza y vemos, por ejemplo, que si el músculo orbicular ha perdido, fi ha perdido firmeza vemos el labio así como volteado, como como si estuvieran haciendo, no sé, así, derrinche. Eh, entonces es importante eh, ver esa firmeza y la firmeza de la piel, ¿cómo lo sé? Bueno, si yo de alguna manera hago esta acción y se me queda marcada eh, la piel se queda así levantadita, eso me está indicando que hay poca firmeza o que ya hay una pérdida de elastina. Otro punto que tenemos que ver es el grado de hidratación. O sea, esta hidratación, todos pasamos por diferentes grados de hidratación a lo largo de la vida, pero es importante que veamos si esta hidratación persiste, eh, cómo se encuentra el poro, si está, yo siempre digo, si tú ves un poro ovalado, es un signo de deshidratación. Si ves pequeñas líneas horizontales en esta zona, es signo de deshidratación. Y ojo, porque la, la deshidratación no solo es de una piel eh, seca o de una piel fina, hay muchas pieles muy grasas deshidratadas, porque la piel es como un coche, lleva aceite y lleva agua. Entonces le tienes que poner agua y le tienes que poner aceite. O, como nuestro organismo, que necesitamos agua y nutrientes. Entonces, es muy importante que determinemos el grado de hidratación. Tenemos que ver el brillo de la piel. Eh, este brillo, las pieles tienen que ser, eh, tener luminosidad, eso es completamente normal. Y esa luminosidad, eh, eh, no hay que confundir una piel luminosa con una secreción sebácea adecuada con una piel grasa. Porque es normal que, si hace un poquito de calor, pues bueno, me brille la frente, la nariz siempre va a producir más grasa, el mentón siempre va a producir más grasa. Y no confundirnos ahí con que ya tengo una piel mixta, tengo una piel grasa, o yo tenía una alumna, Sofi, que a lo mejor anda por ahí, decía, Miss, tengo acné. ¿Cómo, Sofi? Tenía dos brotes y ella ya tenía acné. Entonces, hay que determinar de alguna forma eh, esta secreción grasa. Si la piel se ve aceitosa, untuosa eh, durante el día, esto me está indicando que sí es una piel grasa. Pero si tengo luminosidad, entonces puedo considerar que estoy dentro de una piel normal. Checar la emulsión epicutánea de la piel, por ejemplo, ahí ya empezamos a determinar si esta piel es seca, si esta piel es normal o si esta piel es grasa. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Voy a checar si tenemos eh, preguntas. Eh, en quién me quedé, aquí. A ver, a ver dónde estamos. En Ángeles Herrera, saludos, Angie, Lucy Parra, Lucy de Finisterra, Cuernavaca. Eh, Lucy ha sido mi ángel de la guarda aquí en Cuernavaca, siempre me, me ha facilitado muchas eh, herramientas, muchos productos para que yo pueda hacerlos en vivos para ustedes. Eh, Blanca Espinosa, bonito día hasta Mexicali. Un abrazo, Angie. María Elena Hernández, hola. Marfo, buen día. Lulumena, buen día. Celia Barrera, hasta Acapulco, un abrazo. Eh, Liliana Marín, un abrazo, Liliana. Ya, ya, estás, ya te va a tocar, ya me has dejado toda la semana a mí. Samuela Ayala, un abrazo hasta Monterrey. Guadalupe Pérez, saludos. Lía García, ¿qué loción puedo recomendar a una piel mixta? Eh, Lía, ahí puedes, tienes dos opciones. Puedes recomendar una loción eh, facial tonificante si la piel no está tan grasa, o bien puedes recomendar eh, la loción facial refrescante, que este es de la línea de Biobel Botanics. Esa, cualquiera de esas dos lociones nos pueden ayudar muy bien. Eh, Carlita Cárdenas, buenos días. Vania Membrila, buenos días. Cuki Carmona, hola. Aurora Orozco, buenos días. Aurora, María Elena Gutiérrez, buenos días. Almadelia, buenos días. Eh, Elizabeth Castro, buenos días. Fabi, Domínguez, Hilda La Landaverde, saludos de El Salvador. Un abrazo, Hilda. Qué bueno que llegamos hasta allá y qué bueno que nos acompañen. Nos da mucho gusto que ya con esto de... De, de la pandemia, Biobel ha podido llegar a través de Facebook a otros países. Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos. Y bueno, eh, Consuelo, Ay, hola profe, saludos desde Ensenada, un abrazo, una alumna muy, muy notable, muy, muy buena cosmetóloga. Eh, Fabi Domínguez, ¿sabes si algún producto de Biobel se puede utilizar con la galvánica? Fabi. Sí, muchas de nuestras ampolletas eh, las puedes utilizar con la galvánica, el suero marino, el vitadermol. Eh, puedes utilizar la antipolución de ginseng, la naturalia, eh, la de Bioactive Anti-Age, la Lifting y la, eh, creo que me falta una. Todas estas van en polo negativo. El Plus, esa no se ioniza y la desincrustante. Sí, se utiliza en galvánica, pero en polo positivo. Eh, todas nuestras ampolletas, podríamos decir, a excepción de la Elastin Plus, eh, pueden ser eh, eh, trabajadas con galvánica. Eh, los geles, eh, los eh, principalmente el de eh, Magic 40, el de Bioactive, lo puedes trabajar con una galvánica. Y. Eh, son los que puedes eh, trabajar más con galvánica. Están los de bioglicol, pero esos geles no traen una carga para, que pudiéramos decir para eh, que sean conductores y eso los puedes trabajar con ultrasonido. Y también está el gel de BioRepair, que este es eh, un gel más cremosito. BioRepair y Elastin son geles un poquito más cremosos que sí te dan una conducción, pero no tan marcada como aquellos que tienen una base acuosa, como el de Bioactive anti -Edge. Sin embargo, estos geles los puedes trabajar con otro tipo de corriente, como puede ser una radiofrecuencia. Vamos a continuar a ver si tenemos aquí otra duda. Margarita Cetina, ¿la ampolleta de bioglicol la puedo usar en piel sensible? Margarita, sí, siempre y cuando sea la bioglicol regular, la dejas de 5 a 10 minutos retiras perfectamente y luego eh, tonificas con la loción equilibrante en la línea bioglicol, bioglicol hay una loción que es la loción equilibrante y esta loción equilibrante nos ayuda mucho a equilibrar el ph y de sensibilizar la piel de hecho es una loción que podrías tener en tu cabina para todo tipo de piel o sea cuando te llega una piel eh, que nade todos los días esté súper deshidratada Puedes usar esa loción equilibrante, la puedes usar después de una depilación, eh, la puedes usar si tuviste alguna reacción, algún producto para calmar la piel. Retiras el producto, aplicas loción equilibrante y en el caso de la piel sensible utiliza bioglicol eh, regular que viene al 15% de ácidos frutales de alfa hidroxiácidos como glicólico, málico, tartárico. Eh, retiras perfectamente con agua y luego aplicas la loción equilibrante. Maricarmen Martínez Padilla, saludos hasta Aguascalientes, Maite Salgado, eh, un abrazo. Creo que ahí vamos con, con las preguntas que tenemos aquí programadas. Después de haber visto el tipo de emulsión epicutánea de la piel, revisen si hay alguna alteración de la pigmentación, si hay pequitas o efélides, si hay este, manchas seniles, si hay hipercromías, si hay un poco de melasma. Hay que tomarlo en cuenta, revisar alteraciones vasculares como enrojecimientos, venitas en forma de arañita que se llaman telangiectáceas. Eh, revisar también si hay alguna alteración de la secreción sebácea, todo lo que son miliums, comedones, acné, eh, eso eh, tenerlo en nuestro registro. Eh, registrar la cantidad de vello que tiene esa piel, si hay. Eh, un poco de hirsutismo, o sea, mayor cantidad como de vello eh, de en el labio superior, en la patilla, o si por el contrario es una piel que está produciendo demasiada grasa y empezamos a ver como las entradas de la piel, de, de la piel cabelluda, como más ralito, más espaciado, entonces eso nos indica que hasta en la piel cabelluda hay un exceso de grasa. Revisar también alteraciones de la queratinización si esta piel está muy gruesa. A veces la queratinización no es normal, eh, eh, sobre todo el rostro. Hay zonas más queratinizadas que otras. Y entonces esto nos va a indicar al momento de hacer nuestra limpieza eh, qué producto voy a utilizar para exfoliar. Voy a utilizar un ácido, un exfoliante químico como bioglicol o voy a utilizar un exfoliante químico como bioglicol. Más eh, beta hidroxiácidos, ácido salicílico, como en el caso del acné, el gel facial exfoliante o el exfoliante de, de detox, el peeling de detox que trae salicílico, málico y eh, lactobiónico. Y, o si es una piel que no tiene tanta queratinización y me tolera muy bien un peeling integral. Un piningo más o, si tengo puntos negros, y requiero un exfoliante tipo scrub. Entonces, hay que analizar estas eh, estos alteraciones de la queratinización. Volteo porque tengo aquí la computadora al lado para que no se me pase ningún detalle. Y por último, las alteraciones relacionadas con el envejecimiento. Entonces, una vez que nosotros ya determinamos si esta piel es normal, si esta piel es seca, si esta piel es grasa, eh, tomar en cuenta que la piel seca puede ser una piel eh, fina seca normal o fina eh, seca además deshidratada o alípica, porque la piel puede ser seca por falta de grasa o por falta de agua o por las dos. entonces determinar muy bien qué es lo que me está llevando a ese estado extremo de deshidratación en la piel. Si la piel es grasa, pues determinar si es una piel grasa normal, con alguno que otro brotecito, con el brillo sobre todo el rostro, eh, los poros eh, con secreción sebácea, digamos, un tanto normal, o si esta piel grasa es una piel grasa deshidratada. Que si es una piel grasa deshidratada, lo más probable es que además sea sensible. Entonces, mucho cuidado cuando se enfrenten a una piel grasa. Eh, no por la, verla más gruesa y con la grasita eh, le perdamos el respeto, hay que entrar con mucho cuidadito porque es probable que nos encontremos con una piel además sensibilizada. <coughs> Ver si esta piel eh, grasa es ocluida. Eh, generalmente cuando esta piel está ocluida va a tener como un color grisáceo, los poros eh, van a estar como apretaditos. Y debajo de esos poros vamos a tener pequeñas elevaciones de impurezas que me están indicando esta asfixia. Entonces, esa piel eh, muchas veces eh, llegamos a una piel grasa, ocluida, asfixiada, porque eh, tenemos falta de agua. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es hidratar muy bien. Para eso yo les recomiendo las ampolletas de Vitadermol. Eh, en la limpieza facial incluyan en esa piel eh, grasa, deshidrata, en esa piel grasa incluyan ampolletas de Vitadermol. Con esto vamos a tener muchísima hidratación. Son con ácido hialurónico y muy probablemente, hasta o si tenemos comedones ahí un poquito enquistados, esto nos ayude a hacer una buena limpieza. Voy a conectar la computadora porque me estoy quedando sin, sin batería. Perdón, pero esto, esto de los en vivo ha llegado a revolucionar, nos ha puesto a todos a estudiar, a volvernos más hábiles en los medios digitales, en la comunicación. Y una recomendación que no tiene mucho que ver eh, con el diagnóstico de piel, pero ya que dije me medios digitales. Eh, pues ahora creo que todos usamos más las redes y nuestra publicidad también es a través de redes sociales. Asesórense de gente que sea experta en el medio, eh, de gente que, que tenga los estudios en mercadotecnia, en comunicación, en medios digitales, porque eso hace un cambio en nuestra publicidad. A veces eh, nosotros damos un mensaje o pensamos en una publicidad o la hacemos en PowerPoint pero realmente le llega a las personas el mensaje que les quiero dar. A veces no nos llega el mensaje eh, como nosotros lo enviamos, o sea, no le llega a la es como un teléfono descompuesto. Entonces, por asesórense siempre de gente que tenga eh, est estos estudios en medios digitales, les va a facilitar muchísimo la vida. Bueno, entonces, ya que determinamos tipo de piel, ya que hicimos nuestro análisis de piel, ya que vimos los músculos, la elasticidad, el brillo, bla, bla, bla. Vamos a ver que la piel pasa por diferentes alteraciones a lo largo de la vida. Eh, muchas veces decimos, es que tengo piel sensible y desde cuándo? No, pues desde que utilicé una loción que era para el acné de mi hermano y yo me la puse tres días y entonces ahí se me sensibilizó la piel. Entonces esa no era una piel sensible, esa es una piel sensibilizada por algún agente externo. Puede ser un químico, puede ser el sol, eh, puede ser algún abrasivo que nos aplicamos, la forma incluso de limpiarla. Vamos a tener aquí en Biobel unas capsulitas donde les vamos a ir enseñando cómo utilizar los productos en su casa. Estén pendientes. Eh, es parte de las nuevas entregas que tenemos. Eh, hay que revisar, por ejemplo, dentro de estas alteraciones si la piel está pigmentada, porque pues no nacemos, no nacemos con una piel manchada, o sea, esta se empieza con una deshidratación, empiezan las primeras pigmentaciones, luego entran en juego algunas situaciones como, no sé, consumo de alimentos, consumo de medicamentos, exceso de sol, envejecimiento. Y entonces estas pigmentaciones van aumentando o depósitos ajenos a la piel. Entonces habrá que ver también este tipo de piel manchada. Si la piel se encuentra desvitalizada, esta será otra alteración. Y por último, si encontramos en la piel acné. Y esto es en cuanto al diagnóstico. Aquí, por ejemplo, a ver qué tenemos aquí. Tenemos varias preguntas. Eh, Beatriz de Gante, buenos días, María Catalina, buenos días, Norma Edith de Tepeaca, Puebla, Norma, buenos días, Margarita Cetina, las ampolletas biovelas puedo ionizar con el Skin Scrubber en el modo iontoforesis, sí, sí puedes Margarita, eh, Beatriz de Gante, cuando hay como granitos que tiene como líquido blanco, no es grasa, eh, Beatriz, tienes que ver, o sea, la grasa va a tener siempre una coloración un poquitito amarillita y va a ser más cremosa. Cuando estos granitos son eh, el líquido, es como blanco, transparente, como mielecita, ahí puede ser que esa piel esté congestionada, que esté asfixiada, que haya como un exceso de retenciones de líquidos o mala circulación. Y ahí te va a ayudar eh, productos para piel sensible, un drenaje linfático. Mientras que si eh, los puntitos son blanquitos, lechositos, ahí sí estamos hablando más de grasa. Ahí la limpieza facial. Eh, y es, hay, hay algo importante ahorita que dije limpieza facial. Eh, Samuel me comentaba la semana pasada. No, en el en vivo del lunes, que yo hiciera la diferencia entre lo que es una limpieza facial y lo que son tratamientos faciales. Y creo que aquí es una cuestión de enfoque, porque a veces pensamos limpieza facial es eh, extraer comedones, aplicar una mascarilla, tratamiento es darle un sentido como tratamiento hidratante, tratamiento nutritivo. Pero yo ahí me quedé corta y Samuel me hizo esa observación, se lo agradezco mucho. Eh, su punto de vista de tratamiento son sesiones de tratamientos, como cuando nosotros decimos, te voy a programar un paquete de, de corporal, así hay que programar nuestros paquetes de facial. Ya de eso hablaremos más adelante. Tenemos muchas cosas para ustedes. Ruth Galván, eh, saludos Ruth, hasta Río Verde, San Luis Potosí, un abrazo, hace mucho que no te veo. Araceli, Fuentes. Gaby, cuando una piel tiene varios problemas, ¿cómo vamos, vas dando prioridad a cada tema? Ahorita te contesto. Geo López, un saludo hasta Sonora, Dafne Cora, Barrios Ordóñez, saludos desde Ciudad de México. Ah, ya voy a ir a mi Ciudad de México hermosa la próxima semana, muero de ganas de respirar smog. Eh, bueno, eh, Araceli, hay que, tienes mucha razón en estas prioridades. Yo diría, bueno, a ver. ¿Qué es lo que más le preocupa al cliente y qué es lo que puedo solucionar? Eh, si hay un problema de sensibilidad, primero ataco sensibilidad, después ataco hidratación, que sensibilidad y deshidratación muchas veces van de la mano. Eh, después, si ese cliente tiene flacidez y además la piel está desvitalizada, pues yo puedo eh, utilizar mis ampolletas. Para vitalizar la piel y esa flacidez que existe, la puedo tratar durante el facial con aparatología. Hay que tener en cuenta que a veces eh, nuestras manos pueden hacer mucho, pero en otras ocasiones necesitamos artillería pesada y para eso están los aparatos. Eh, a mí, en lo personal, me gustan mucho los los de Bésica, son los que yo manejo en mi cabina, el BEM, el Lifting, y ahora estoy por inclinarme por un Reverse. Entonces, bueno, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar esfuerzos. Eh, puedo eh, ir eh, manejando la deshidratación en cabina, aplicar mi activo que sea para vitalizar la piel. Eh, puedo luego trabajar con un gel, como puede ser el de Bioactive anti age que me ayude a conducir, pero no, solo, no se queden solo con geles conductores. Utilicen geles que les ayuden a que condu sean conductores, pero que además le aporten un beneficio a la piel. Esto es fundamental, que siempre le demos más al cliente de lo que él espera, que superemos las expectativas. Y entonces ahí es donde entra esa unión aparatología, producto, para dar el mejor resultado. Entonces yo le sugiero que en ese caso como que vayamos sumando esfuerzos si estoy enfocándome en un facial. Si voy a hacer un paquete de tratamientos que sería lo ideal pues voy a empezar con una limpieza facial y ahí puedo inclusive incluir una sesión de hidratación luego puedo seguir seguirme con otra sesión de nutrición y ya que la piel está hidratada y nutrida entonces ya enfocarme a la flacidez o enfocarme a la pigmentación y eh, poco a poco ir tratando si tengo una piel acnéica y este acné está inflamado, está con pústulas. Pues, ¿qué tengo que ver? Desinflamar, entonces ahí trabajo con la línea sensitive, eh, ver la parte de la secreción sebácea, que ahí me baso con el gel para piel grasa de bioglicol, con la mascarilla alcanforada, eh, con las ampolletas incluso desincrustantes. Y en todos los casos, el apoyo en casa será fundamental. Eh, no podemos eh, hacer tratamientos faciales y que el cliente siga usando lo mismo que le tiene la piel en esas condiciones en su casa. O sea, si el cliente llega con una piel deshidratada es porque lo que está haciendo en casa o lo que ha hecho hasta este momento no está funcionando. Entonces, eh, para dar resultados también necesitamos que nos apoyen en casa y que realmente se dejen guiar por la cosmetóloga en cómo cuidar su piel cuáles son los productos adecuados y además también de alguna forma eh, que les enseñemos cómo, cómo emplearlos. Yo recuerdo una vez en Puebla una señora me dijo, es que me dieron los productos, pero mi piel se sigue viendo como muy sucia y tengo mucha grasa. ¿Y qué le recomendaron? si ya me dijo tal y tal producto. Y me dice... Pero yo me limpio con el agüita y luego eh, me, me pongo la lechita y yo, a ver, señora, otra vez, ¿qué está haciendo? Allá no le dijeron que primero era la crema limpiadora, que tenía que retirar la crema limpiadora con agua, con algodoncitos o con una esponjita o, eh, y luego tonificar su piel. Y cuando uno empieza en esto. Pues te dicen ahí están los productos y no te dicen por qué usarlos en el día y en la noche o en qué momento emplearlos. Entonces, cuando recomiendan producto, siempre díganle a su cliente en qué momento del día va a emplear este producto, cómo se lo va a aplicar, si lo tiene que retirar, cómo y con qué lo va a retirar. Yo aquí tengo, eh, les voy a compartir un poquito de algo más enfocado a. A cliente final, porque también dije que hoy iba a abarcar un poquito consumidor final. Y por ejemplo, ¿cómo sé yo eh, si tengo mi piel normal? ¿Mi poro es fino? Eh, ¿Hay buena circulación en la piel? ¿Tengo un tono rosadito de la piel sano? ¿La textura al tocarla es suave? ¿Se ve a terciopelada? ¿Es lisa? ¿Tiene un color uniforme? Eh, ¿No hay impurezas? Si mi piel se ve fresca, puedo considerar que tengo una piel normal. Ahí mis productos a utilizar son los de piel normal. Mantener esas condiciones como una crema limpiadora humectante, una loción humectante, una crema humectante de aguacate, una crema hidratante para piel normal. Si mi piel eh, tiene un aspecto frágil, apagado, se siente áspera, la siento así estirada, tirante, que me arde, puedo tener una piel seca. Una piel seca está con, está perdiendo agua de manera constante, carece de los lípidos necesarios para formar una barrera que evita la deshidratación y entonces esto me va a dar este aspecto apagado y sin ese escudo de protección. De una piel seca puedo pasar a una piel sensible. ¿Por qué? Porque al ya no existir lípidos que estén formando una barrera sobre la piel, esta va a seguir perdiendo agua, pero no solamente va a seguir perdiendo agua, esas, esas barreras que se perdieron, esas uniones que se perdieron, van a hacer que se esté deshidratando más. Y entonces, eh, no solamente que se deshidrate, sino que además puedan entrar partículas irritantes. En nuestra piel hay un sistema de defensa, un sistema inmunitario a base de unas celulitas que se llaman de Langerhans y estas eh, células de Langerhans se encargan de avisar que algo está sucediendo, que entró un polvo, que entró maquillaje, que entró un virus, una bacteria y van y activan el sistema linfático para que esto actúe, el sistema linfático manda más circulación banda más linfocitos y al mandar más circulación la piel se ve roja, se siente caliente, eh, puede haber ardor y entonces eso ya me está indicando que tengo una piel sensible. Entonces hay que ver, en una piel sensible la puedes sentir tirante, o sea, seca, estirada, se va a irritar con mucha facilidad, incluso eh, el agua nos va a arder, o sea... Yo me acuerdo cuando te conocí Ara que decías que hasta el agua te ardía y tu piel se compuso muchísimo cuando usaste la loción equilibrante. Aprendí muchísimo contigo de piel sensible. Me enseñaste mucho al permitirme tratarte y cuidarte. Aprendí mucho contigo de, de la piel sensible, Ara. Eh, la piel sensible pierde agua, se descama, eh, se siente áspera y puede tener las venitas, las telangiectasias o ese tono rojizo. Aunque acuérdense que decíamos que una piel sensible no puede verse siempre roja o no todas las pieles rojas van a ser sensibles. Entonces, eso sería una piel grasa. ¿Cómo sé si tengo una piel eh, grasa? Primero porque la voy a ver muy brillante, muy aceitosa, mis poros se van a ver agrandados y es como si eh, cuando vemos la cáscara de una naranja ya ven que se ven ese puntilleo o los limones se alcanza a apreciar ese puntilleo, eso es un poro dilatado y eso me está indicando que puedo tener una piel grasa. Una piel grasa se va a ver engrosada, se puede ver incluso pálida, eh, amarillenta, grisácea y sobre todo vamos a detectar las impurezas, las impurezas que pueden ser puntos negros, pueden ser comedones, o sea, esas eh, pequeñas elevaciones. Eh, cuando el comedón está cerrado, que nada más se siente y dices aquí está, aquí está, pero no sale, eso es un comedón cerrado eh, que puede ser por falta de, de hidratación o un exceso de queratina de, de células de protección en la piel. O podemos tener el típico comedón abierto cuyo contenido sea grasa. Mientras el contenido sea grasa, estamos hablando de un comedón. Cuando ya este contenido es un amarillo más fuerte, un poquito verdoso, ya estamos pensando en pus. Entonces pasa de ser comedón a ser pústula. Y si yo tengo una pústula, esto significa que ya hay una infección, que ya hay bacterias. Entonces ahí necesito trabajar en conjunto con un médico que recete un antibiótico. Necesito mucha cooperación por parte del cliente para higienizar la piel, para comprometerse a ir a cabina a las limpiezas faciales, yo necesito como cosmetóloga eh, tratarlo con mucha responsabilidad, con mucha higiene, con muchos controles de calidad, a todos los clientes, pero en el, en el de piel acnéica todavía más, y hacer un buen equipo para sacar adelante esa piel. Eh, en una piel madura, primero pues voy a saber que tengo una piel madura, porque lamentablemente la piel empieza a envejecer. A los 18 años, nuestro colágeno va bajando la producción y eh, empezamos a envejecer de dentro hacia afuera. El envejecimiento es algo inevitable, casi casi es una cuenta regresiva a partir del día que nacimos. Pero pues hay que ver cómo envejecemos: que nuestras arrullitas estén bien hidrataditas y bien nutridas, o que sea yo una joven que parezca una persona mayor con una piel deshidratada, marchita. Entonces hay que ir envejeciendo con dignidad. ¿Cómo sé que tengo una piel madura? Primero, por la edad, si ya estoy entre los 30 y 35, ya puedo considerar a mi piel eh, madura. Ya va a tener carencias, eh, vamos bajando nuestro nivel hormonal, eh, podemos tener carencias nutricionales. Hay que recordar que el estrés eh, ahora está acabando con todo lo que son nuestros, nuestras defensas. Eh, esa piel va a, neces va a necesitar antioxidantes que los podemos aportar a través de la alimentación, todo lo que son frutos rojos, eh, ahí podemos aportar toda esta parte de estos antioxidantes, pero si mi organismo que tiene la capacidad de combatir a los radicales libres recibe más invitados de los que esperaba, esto es un caos, entonces comienza el envejecimiento. Eh, sé que tengo una piel madura, si esta piel ha perdido volumen, o sea, eh, lo que... La cantidad de grosor que tengo, digamos, entre el hueso y la piel se ha compactado, se ha perdido este grosor, esta densidad, este eh, acolchonadito, eh, dicen los españoles, si la piel no se ve jugosa, ya no es una piel madura. Pueden aparecer algunas líneas y arrugas y yo siempre les digo, vean de qué son las arrugas, si son de expresión, si son de deshidratación, si son por flacidez o si son por desorganización del colágeno, que eso ya es una piel muy madura, como ayer pues les compartí, eh, no solamente en el video eh, una parte, sino la, la última piel es mi mamá que tiene 82 años, y ahí ustedes pueden ver perfecto la desorganización del colágeno. Le agradezco mucho a, to a todos mis modelos que participaron para ese video que nos llevó tres horas de, gra de grabación y se redujo a 15 minutos de producción. Le agradezco a Vini que, que se dedicó a editarlo a marchas forzadas eh, y a todos los modelos que participaron. Ahí hubo una labor en equipo. Gracias familia por apoyarme. Ahí pudieron ver a mi mamá, la última piel, la más viejita, eh, con un colágeno desorganizado y aunque toda, toda la vida se ha cuidado, pues 82 años son 82 años. En una piel madura pueden haber cambios de pigmentación, pero si esa piel se mantiene hidratada y protegida es probable que no presente pigmentaciones. Eh, lo más importante para prevenir las manchas es un protector solar y una buena hidratación. Con eso eh, les puedo garantizar que casi no van a tener pigmentaciones si no tienen algo interno. O sea, me estoy refiriendo a pigmentaciones por sol. Entonces, eh, cuídense mucho la piel, hidrátenla bien, suficientes líquidos bebibles ingeridos, agua natural de preferencia, porque el agua que eh, ya va mezclada, pues muchas veces se va a funciones eh, intestinales, a funciones digestivas, y no se va directamente a la piel. Vitaminen su piel a través de todos los productos a base de vitaminas, vitagel C, vitagel E, que son vitaminas específicas que nosotros aportamos sobre la piel, porque estas nos van a dar 30 veces el resultado más rápido que si nosotros las ingerimos. Entonces, así es como yo sé el tipo de piel que puedo tener. Vamos a ver otras preguntitas aquí. Eh, Laura Valentín, saludos hasta Cancún. A ver, a ver, aquí estamos. A, a ver eh, Daphne eh, saludo ciudad de méxico Samuel y cómo le haces cuando son veganos y la piel se vuelve verdosa bueno aquí eh, yo tengo una vegana en casa y he aprendido muchísimo de alimentación sobre de ella eh, de alguna manera eh, sí se suplementan eh, con los alimentos que consumen, Tú y yo, Samuel, somos carnívoros y si nos ponen una vaca, te aseguro que nos las acabamos tú y yo. Entonces, eh, y, y a veces no concebimos que la gente no, no consuma este tipo de proteínas. Eh, ellos se saben suplementar muy bien, eh, consumen muchos antioxidantes, eh, todo lo que son las leguminosas y la combinación de estas leguminosas les aportan lo, las... Los aminoácidos que necesitan. Pero ahí yo te recomendaría que a esta piel la trates. Eh, si ya tu cliente manifiesta ser vegano, pues hay que aplicarles eh, productos que sean nutrientes, aplicarles productos a base de elastina, ayudarles a mantener eh, en mejores condiciones la elastina. Pueden ser tratamientos con toda la línea Elastin Plus, aplicar tratamientos nutritivos, todo lo que son eh, antipolución. Eh, todo lo que es biorepair eh, dar buenos masajes activantes eh, en este tipo de piel. Eh, todo lo que sea activación y nutrición eh, lo podemos aportar de alguna forma con los tratamientos. Eh, esta es mi recomendación. Rosalba Peregrino, saludos desde Queréndaro, Michoacán. Saludos, Rosalba. Margarita, el uso continuo de productos con ajas puede llegar a fotosensibilizar la piel. ¿Y qué me recomiendas para la queratosis pilaris? Mira, primero, la queratosis pilar o la pielecita que se ve de gallina para nuestras amigas que no son cosmetólogas y nos escuchan, es un factor hereditario. Eh, ese tipo de queratosis, sobre todo la que se da en, en zonas, no en rostro, en brazos, es algo que ya es hereditario y que difícilmente podemos eliminar. Podemos mantener esa piel en mejores condiciones. Si no la frotamos, si no la tallamos, si le damos una buena hidratación y la tratamos como si fuera un tipo de piel sensible. Finalmente, hay una pequeña inflamación de los folículos pilosos. Eh, ahí yo te recomiendo utilizar, por ejemplo, una loción sensitive. Se puede aplicar la crema con ajas como un exfoliante suave eh, sobre la piel para mantenerla hidratada. Eh, si tiene algún evento especial, yo te recomendaría hacer un tratamiento, eh, trabajar con la galvánica o con el skin scrubber que me, con, que me comentas. Puedes trabajar eh, tu ampolleta sensitive y aplicar una mascarilla que me ayude a contraer el poro. Puede ser la mascarilla de... Eh, la mascarilla alcanforada. Y sobre la mascarilla alcanforada, una gasa... Eh, Embebida humedecida con loción sensitive. Esto te puede ayudar mucho si hay un evento especial y quiero que mi piel se vea mucho mejor. Los productos con aja pueden llegar a fotosensibilizar la piel. Eh, todo depende del aja del que estés hablando. Si te refieres al glicólico, eh, tenemos mucho miedo al glicólico y el o sea, ¿por qué la piel se fotosensibiliza? Si abuso de los alfa-hidroxiácidos, abuso estoy quitando queratina, que la queratina es una barrera de protección que se forma contra los rayos solares de alguna forma también. Entonces, si esa piel ya tiene una genética para pigmentarse y yo le estoy quitando capa de protección, muy probablemente hay una pigmentación. Si lo uso de una manera consciente, no me va a pasar nada. Eh, si pueden llegar a fotosensibilizar, no es tanto que el producto en sí lo sea, sino el quitar esa barrera de protección. Lo que sí tienes que recordar es que si se utilizan muchos alfa hidroxiácidos a baja concentración durante un periodo muy prolongado, puede existir una reacción química que el alfa hidroxiácido se convierte en alfa cetoácido y entonces en lugar de afinar la piel, la engruece más. Entonces ahí ya, eh, yo siempre que recomiendo, por ejemplo, un bioglicol acción prolongada, que es un uso en casa, una baja concentración, digo, esto es un tratamiento, lo que te dura el frasquito, dos a tres meses. Suspender, dejar un tiempo de descanso y ver si ya obtuve el resultado y entonces volver a trabajar, eh, eh, pasar a otro producto, o sea, como ir eh, por niveles. Eh, yo no te recomendaría quedarte con un producto con alfa-hidroxiácidos de por vida. Eh, creo que, que no es lo normal. Los alfa-hidroxiácidos para mí son una, un paliativo, una herramienta para un tiempo específico, para un objetivo específico. Eh, Laura Valentín, saludos a, desde can, a Cancún. Eh, Bianca Ortega, hola Bianca. Celín, hola. Eh, Bianca Ortega, ¿Cuáles geles recomiendas? Todos los geles de BioBel son buenos. Eh, me encantan en pieles grasas, en lugares eh, de mucho calor. Puedes usar perfecto. Tenemos para todos tipos de piel. Los de bioglicol, hay sensible, madura, grasa y piel manchada, que es un muy buen gel despigmentante. Está el Magic 40, si ya andamos arribita de los 35. Está el de Bioactive Anti-Age, si lo que quiero es combatir la flacidez y para cabina está el gel de biorepair. Ali Ramos, saludos, saluditos, Selín, Fátima Cano, buenos días, entraste tarde pero estás a tiempo, bienvenida Fátima. Eh, Silvia Vargas, las ampolletas de esterocen se pueden utilizar en facial. Sí Silvia, estas ampolletas son de corporal, son reafirmantes y como dice Selín, si reafirman aquí, imagínense lo que harán acá. Entonces esas ampolletas sí las puedes utilizar también en facial. Cuando la piel esté muy flácida te van a dar un excelente resultado. Saludos Tony de La Vega. Buen día. Sochi. a mí me pasó que el comedor, el comedor no maduro y a la hora de quererlo extraer solo me quedaron unas manchitas oscuras. ¿Qué recomiendas? Sochi? ahí muy probablemente lo que dejaste fue una lesión inflamatoria, una, se llama necrosis de esa zona. Por eso se ve una manchita que no es café como una manchita de sol, sino es una manchita como entre violeta y negrita. Y eso pues me indicó que hubo una muerte celular del tejido donde eh, comprimiste demasiado. Ahí hay que utilizar, eh, puedes utilizar el peeling integral, este viene en tamaño casa y tamaño profesional, hacerte una exfoliación para ayudar a renovar, a exfoliarte cada semana, esto nos va a ayudar a renovar utilizar la línea de BioRepair para que nos ayude a acelerar el proceso de renovación y se complemente con, con la exfoliación. Y, este, y también te, te recomiendo que ya, no te, que ya no te quieras extraer los comedones cerrados, eh, vea una cabina que te lo hagan y hay que darle el tiempo. No es necesario en una cita querer sacar los comedones que van a salir dentro de 10 años. Vámonos poco a poquito sin agredir la piel, sin lastimarla. Eh, yo creo que como cliente te sientes mejor si no sales todo marcado a que si sales con una cara toda inflamada. Sochi ¿qué crema recomiendas para tener una buena hidratación para piel mixta madura? Mira Xochitl, hay una crema de la línea DU que a mí en lo personal me gusta muchísimo y se llama Factor 30. Este Factor 30 es una crema... Eh, que trae factor de protección alto porque en españa el 30 es alta protección trae además eh, activos equilibrantes que me ayudan a nivelar la secreción sebácea a dejar la piel libre de impurezas y trae activos hidratantes este producto en lo personal me gusta mucho en pieles grasas porque es un tres en uno o sea ya el cliente no compra bloqueador eh, nada más utiliza factor 30 y te da muy buen resultado Ahora, eh, puedes utilizar, si es una piel madura, puedes utilizar el, el gel para piel madura de la línea de bioglicol, es una buena opción, y ahí compensa con tu producto, utiliza una loción refrescante para piel grasa eh, para que niveles un poquito esa grasa. Y no sean muchos los nutrientes que aportes, puedes eh, utilizar la línea Naturalia también con muy buen resultado. Eh, Van, Vania, gracias por tu información y tips, gracias a ustedes por acompañarme. Tercera luna, gracias Gaby por su gran información. Soy Lupita Romero de Puebla, saludos a Puebla, Lupita. Si la ampolleta la quiero ionizar, dice Beatriz de Gante, pero no trae. Qué polo, cómo determino qué polaridad usar. Esta te la damos nosotros como fabricantes. Todas las de Biobel, a excepción de Elastin Plus, no se ioniza. Y la ampolleta desincrustante, esa va en polo positivo. Ahí en el instructivo eh, que viene en los eh, insertos que traen las cajas, ahí viene esta información en el caso de Biobel. Entonces, eh, puedes hacer, tenerlo así anotado. Pau Arisa, lo está viendo. Saludos, Pau Arisa. Un abrazo. Dafne Cora Barrios, el desincrustante, ¿cómo debe usarse? Te recomiendas eh, el, a la ampolleta desincrustante. Si es la ampolleta desincrustante, yo te recomiendo que la ionices en polo positivo. Eh, que hagas limpies la piel con el jabón o la crema limpiadora, tonificas. Eh, colocas, si usas vapor, colocas tu vapor, si no puedes utilizar toallas calientes, según tu método. Eh, después, eh, de alguna manera, hidrates muy bien la piel y apliques luego la ampolleta desincrustante. La, la ampolleta desincrustante no es una ampolleta para antes de desincrustar en esa sesión, sino lo que hace es producir una reacción química en la piel. Para que las grasas que tienen la misma estructura química que el jabón se saponifiquen, se hagan más fluidas, se reabsorban y las puedas extraer en días posteriores o simple y sencillamente se reabsorban. Si te refieres a la ampolleta desincrustante, va con galvánica en polo positivo una vez al mes. Si quieres algo para esa sesión, yo les recomiendo mucho: ya sea o la crema Sudabel, que es de corporal al momento de colocar el vapor, o bien el gel facial exfoliante de la línea de Botanics, que es un exfoliante químico con ácido salicílico, que va directamente a limpiar los poros y facilita muy bien la extracción. Soraya, se va a quedar el video para seguir repasando el de hoy y el de ayer también en la página de Biobel. No olviden darle me gusta, ahí pueden ir a videos y encuentran toda la producción de videos que tenemos. Eh, recuerden que siempre queremos estar en contacto con ustedes, que siempre estamos trabajando para apasionarlos por Biobel. Y ahí eh, se quedan en la página, aquí en Facebook, se quedan estos videos, los pueden ustedes repasar con todo gusto, eh, pueden mandarnos sus comentarios aquí eh, por vía inbox si requieren alguna información en especial. Eh, pueden contactar con su distribuidor. Recuerden que tenemos distribuidores en prácticamente toda la República. O en nuestra página de Biobel, www.biobel.mx. Y si a ustedes les gusta enviar correos, pues también nos pueden enviar un correo a contacto arroba biobel.com.mx. Eh, es muy importante que sigamos en, en comunicación. Tenemos muchos contenidos que. ¿Qué darles? Eh, todavía estamos creando eh, muchas cosas. Eh, yo he trabajado mucho en estos días con, con Biobel, con ustedes. Ha sido un placer estar aquí, Liliana también, Tony. Y bueno, eh, vamos a ir eh, haciendo repasos. Recuerden que hay que empezar desde lo básico, que es la limpieza, que una piel limpia es una piel sana. Y una piel sana va a ser capaz de absorber todas las sustancias activas que le demos a continuación, todos los cuidados que le demos, ya sean hidratantes, nutritivos, equilibrantes, protectores. Eh, siempre, siempre hay que empezar con una buena limpieza, un producto de limpieza adecuado. Y para eso les voy a pedir que me acompañen el próximo lunes. Eh, vamos a tener una entrega para que ustedes puedan ir siguiéndonos en el paso a paso del cuidado de la piel, tanto en casa como en cabina, porque decíamos que es muy importante que en casa sepamos cómo utilizar un producto, que sepamos qué producto vamos a usar, acérquense a su cosmetóloga, a su cosmiatra, eh, para que les asesoren en el cuidado de su piel, para que les den el mejor producto para el cuidado, para el mantenimiento. Eh, te necesitamos limpiar, necesitamos humectar, necesitamos nutrir la piel, eh, suplementarla con antioxidantes, con sustancias nutritivas. Y eso lo van a lograr ustedes con una cosmetóloga que vea las necesidades específicas de su piel. Porque esto es como si tengo un problema en el estómago y voy con el neurólogo. Entonces, pues, si es un médico y es un médico muy bueno el neurólogo, he estudiado mucho, pero quizá no aunque sepa algo de gastro, pues no va a saber al 100. Si voy con el gastroenterólogo, probablemente me dé el mejor tratamiento. Entonces aquí también vayan con el especialista en el cuidado de su piel, eh, que hay que diferenciar muy bien lo que es un cuidado de una piel sana, que es lo que hacemos los cosmetólogos con sustancias de acción superficial, eh, donde no infiltramos los cosmetólogos, nos dedicamos a cuidar y mantener las condiciones de la piel. Ya cuando hay alteraciones, enfermedades, eso ya pasa a manos de un dermatólogo. Y ya cuando queremos otro tipo de correcciones, que si el Botox, que si el la infiltración de X o Z, eso ya queda en manos de un médico estético, de un cirujano plástico. Entonces, eh, aquí en cosmetología ustedes van a encontrar un cuidado responsable para la piel, van a encontrar salud y van a encontrar belleza. Y vámonos con. Eh, Vámonos con comentarios que nos queden pendientes. Dice Beatriz, dice, so, sobre los polos preguntaba porque en la ampolleta de Dermovit en el instructivo dice que polo negativo y al reverso en donde está el tipo de piel dice polo positivo. Eh, Beatriz, es en polo negativo en la ampolleta de Dermovit. Voy a checar esta información eh, porque está así. Te agradezco mucho la observación. Pero dermo, eh, bueno, Dermovit no es ampolleta, es crema. La ampolleta eh, eh, de Vitadermol, esa va en polo negativo. Dermovit no tiene ampolleta. Eh, Carmelita Morales, saludos. María Elena Hernández dice: La loción bloqueadora es para todo tipo de piel. Sí, así es. Eh, María Elena, la, el, la loción bloqueadora es para todo tipo de piel. Y bueno, me quedan. 20 segundos de transmisión. Yo les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado. Les agradezco muchísimo el que nos sigan en Biobel. Y recuerden que nosotros trabajamos para apasionarlos por Biobel. Nos vemos el próximo lunes. Eh, vamos a tener más información para ustedes. Se quedan los videos en la página. Y no olviden darle me gusta a nuestra página. Nos encanta que nos sigan. Y muchas gracias que tengan un feliz fin de semana y un maravilloso Día del Padre. Un abrazo para todos. Gracias.